¿Qué tal, chavos? Bienvenidos a otro video de Miguel de SM2.0. Este video será dedicado para el Mitsubishi Lancer Evolution 9 que tenemos en la casa. Ahorita voy rumbo hacia Tijuana, son 3 horas de manejo y pues estoy emocionado ya que el Evo ya casi está listo y nos falta muy poquito. Tengo a mi amigo Ángel de King Ice Motorsports, es el nombre de su taller. Me dijo que consiguiera una grúa, que nos lleváramos el Evo a su taller y lo acabáramos ahí, ya que queremos acabarlo para el evento de Mitsubishi Owners Day 2024, que es un evento para los dueños de Mitsubishi aquí en el sur de California. Ya se viene mucho contenido con el carro, muy chido. Se vienen manejadas con punto de vista con la GoPro, se vienen reacciones con el carro, me lo voy a llevar a Tijuana y pues ya falta poco. Con el César en su taller, se dedica a los Mitsubishis y pues estoy hablando de él en cuestión del siguiente proyecto para los canales y estoy muy emocionado porque quiero darle la temática de que está hecho por mexicanos y ese carro va a estar hecho en México, así que igual estoy muy emocionado porque estamos hablando de forjar y armar un motor de Evo a lo que se le considera un bloque 4G64 con cabeza de Hyundai. Así que es una forma de hacer el Evo swap a sus carros de forma mucho más barata a comprar un motor de Evo de $6,000, ¿no? Entonces, quiero enseñarles la receta, quiero enseñarles el proceso, ya que ni en línea, ni en inglés, ni en español. Hay nadie que ha documentado bien el proceso de que es lo que es agarrar un bloque 4G64 de un Eclipse 3G o un Galant y meterle cabeza de Hyundai, que por lo que me dijo César, fluye mucho más. Entonces estoy muy emocionado porque vamos a forjar el motor, vamos a armar la cabeza, vamos a traer el carro para acá y quiero que sea un carro de SEMA y se viene mucho contenido chido al canal y sinceramente estoy muy emocionado para enseñarles, ya que es una locura, es un sueño de infancia que siento que siempre he tenido y ahorita estoy en la temporada de mi vida que creo en mí, creo en la gente que está alrededor de mí y creo que puedo hacer esto de una forma muy chida, muy creativa y divertida, porque al fin del día esto me apasiona y me encanta hacerlo, aunque no tenga muchos suscriptores. Turbo Crispy. Turbo Crisp. Turbo Crisp en DSM Tuners. DSM Tuners, Turbo Crisp. ¿Y tú? Yo, CF Eclipse. ¿Cuál eras? CF Eclipse. First 428 Turbo in Mexico. En México. Eras tú, that was you. That was me. ¿Y tú? Yo qué. Y en el 2006, a los 16, ya era two-tone carbon fiber. Mi portada de tuning, ¿no? Maxi tuning a los 18, 17. Les quiero enseñar el Eclipse que está aquí de visita. Va a ser en el evento supuestamente de Mitsubishi Owners Day en 2 semanas, así que lo veremos allá en el sur de California. Les quiero enseñar todo lo que tiene modificado, obviamente el motor 4G63 forjado. Tiene el manifold para el forward facing, ese que tuvo se queda aquí enfrente.
El intercooler lo trae volteando hacia abajo y trae frente tubular con puras partes de carbono para, supongo, para aliviar el carro, ¿no? Catchcan, transmisión automática de carreras, soportes de carreras, manifold de carreras. Les quiero enseñar el interior para que lo vean. ¿Qué onda, Oscar? Súper liviano, las puertas no pesan nada, como pueden ver, pues no hay nada aquí. Jaula, asiento, volante Sparco, dash halte con computadora, transmisión automática. Y aquí tenemos al tóxico, al Spire, como pueden ver, su proceso del hardtop súper tardado. Es el pobre carro abandonado. La última vez que lo manejó el Kiwi fue cuando pues se le quebró el turbo. Así que supuestamente ya consiguió otro, pero es cuestión de acabar el hardtop en unos meses para echarlo a andar y volver a rodar. ¿Qué onda? Buenas tardes. Aquí tenemos el talón de otro cliente. Es de San Diego. All-wheel drive turbo. White body de carbón, como pueden ver. Y rines originalitos Motegi, estribos laterales. Siempre me han encantado los talones, la verdad, están bien bonitos. Más que siento los, que los Eclipses, pues verdaderamente como que los... O sea, es como el medio hermano que nadie quiere, ¿no? Pero igual a mí sí me encantan. Le van a hacer un soporte tubular, ya que es carro de carreras. Pero según lo que me ha dicho el Kiwi, el dueño de este carro es como dueño desde el 2001-2000, o sea, cuando apenas salieron. Y hay pues leyenda aquí en San Diego, de un equipo que se llamaba Total Eclipse. Saludos a mi compa Memo, que también ha salido en el canal. Pero era un club de eclipseros, pues cuando apenas salieron los carros, que eran nuevecitos, y pues se me hace muy chido, ¿no? Hagan de cuenta que es la generación antes de la mía. Yo llegué a tener mi Eclipse hasta el 2012. Entonces llegué pues, sí, 12 años tarde a la plataforma, y pues obviamente estos tipos ya andaban haciendo sus cosas, ¿no? Con esos carros, y pues qué chido ver pues que aún así tenga el carro después de tanto tiempo. Y este Wanji te lo vendo. ¿Me lo vendes? ¿Para qué quiero un Wanji chocado? No está chocado. ¿No está chocado? Nomás abandonado. Es un choque. Es un 1GB. ¿Es talón o es Eclipse? Talón. Sí, no es la. Te das cuenta, el 1GB por los side skirts, güey. El talón tiene los door moldings grandotes y el Eclipse no, güey. A mí me gusta el 1GA con los pop-ups. Me gusta que se levanta. ¿Sí? ¿A ti cuál? ¿Te gusta que se levante? Sergio, compa. Sí, güey. ¿Qué prefieres? A mí me gusta más el 1GA también. También. ¿Blanco o rojo? ¡Ya se acabó el cartón! ¡Ya se acabó! ¡Ya estuvo! ¡Va, va, 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 va! ¿El Pikachu qué anda haciendo? ¿Sacando el zorro? Estoy limpiando esta cosa. A lo mejor la llevo a San Blastear. No, es lo que no quiere el amigo. ¿Por qué? Porque quiere que aquí me esté haciendo. Estamos aquí ya con el gordito, que está el león. Ya se le pintó el engine bay. Ya está fresco. Digo, esto se le va a quitar ahorita. Ahorita le vamos a quitar toda la suspensión de enfrente del león, porque se oxidó. Pues ya afortunadamente se volvió a pintar, todo quedó súper clean, todo bien bonito, bien chulo, nada más chinalguita. Pero bueno, le quitamos todos los tornillos ahorita, la suspensión, soporte, el puente, todo lo vamos a llevar a que los amblasteen y lo pinten en polvo, como ya se la saben, aquí somos fans. El cilindro, todo, vean nada más cómo quedó el motor de los wipers. Señores, nunca dejen sus carros abandonados. Pikachu significa mucho para mí. Me dio muchas aventuras. Y lo vamos a revivir. Se va a convertir en uno de los neones más chidos de todo México.
nuevo esta madre. Las TEN, los amortiguadores y que los pinten otra vez de blanco. Why don't you just get coilovers? Y probablemente sí, eso va a pasar, ¿eh? Sí. Ya seguro están malillos. No, están bien verga, güey. Cuando esta madre salió, era el mejor combo que podías hacer. Pues su... Nada. Ah, pues todavía tienes tus libros. ¡Afloja todo! ¿El loop set up o qué? Afloja todo. Esto sí escuchaba la ahorita. ¿Está armado ya? ¡Pegado! ¡Pegado, pegado, pegado! Bueno, vamos a subir todas las partes que se van a ir a powder coat. Y acompáñame. Oscar, vamos a subir rápido, ¿eh? Voy a agarrar algo del cuarto. ¿Qué está pasando, señores? Ok, ahí les va. Estamos armando un motor a Feo Valenzuela. Ya terminamos el motor. Y aprovechamos de una vez para armarle la transmisión. Entonces, ¿qué hicimos? Le vendimos una transmisión de RS, que es de 5 cambios y tiene una mejor relación comparada con las demás. El Evo de Alfredo era SMR, es de 6 cambios. Entonces, con lo que le hicimos al motor y el turbo que va a tener, era inevitable que rápido, de suerte, ¿no? A veces dura mucho, a veces no, pero iba a tronar la transmisión. Entonces, ya con lo que le hicimos, reforzamos todos los sincros. Ya no va a tener ningún problema. Le vamos a meter un clutch de 3 discos de Xedi. Pero bueno, ¿qué hicimos antes de todo esto cuando tomamos la decisión? Fue pintar el case de la transmisión. Se desarmó. Aprovechamos para pintar el case en polvo. Es como siempre. Este ha hecho esto. A ver. Ahí está. Está bien bonita. Liera, Andy, muchas gracias a Liera Power Recording por siempre apoyarnos. Y bueno, la neta es que quedó perrísima, señores, quedó súper chida. Y la neta, cuando pintas en polvo, tiene la ventaja de que si el mecánico le avienta algo, no le pasa nada. Sí. Y es más fácil de limpiar, ¿no? Súper fácil de limpiar. Realmente, a mi convertible, ustedes lo han visto, le ha llovido, se ha inundado y el entubado está sin nada de óxido. Entonces, resistente al óxido. Puro powder coat. Puro powder coat. Yo es lo que recomiendo. Si tienen la posibilidad de pintar algo en polvo, píntalo en polvo. Es mejor gastar una vez bien a gastar varias veces. Entonces, ya tenemos el case listo. Se lo vamos a llevar ahorita al Felipol para que termine de hacer la transmisión. ¿Y qué es el plan? ¿Llevarle todo? Le vamos a mandar todo en un pallet. Ya que llegue, le vamos a ir a instalar todo. Vamos a ir de mecánicos. Esta lacha. Hacer paro. Le vamos a poner el motor nuevo al Evo del Alfredo y turbo kit, inyectores, todo el kit. ¿Y cuál Evo crees que jale más, el de él o el mío? El mío. Se hizo la reta. ¿Qué dice Calvois? Aparte, les voy a decir una cosa. Hace falta un pique, ¿no? Queda más rápido el tuyo o el del Alfredo. Este pinche clutch, esta pantorrilla la tiene ni tú ni el Alfredo, carnal. Es la vela. Esta madre, sí. Nadie puede aplastar más el clutch que yo. Ok, entonces, para no hacer planos. Sí, pero no. Hoy estamos humildes en Playami con un Porsche. Qué bonito. Egipto, Japón.
ya tengo el primero. ¿Está chido eso, no? Sí, ¿te gusta? Y aquí de fibra de carbón. Es de carbón también. Grabamos la parte de atrás. ¿Te grabamos a ti o qué? A ver, bloqueate tú solo. Detén la cámara así. Introdúcete, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Iván. ¿Así? Okay. ¿Cuándo estás aquí en Carbonetics el día de hoy? Estoy ayudándoles a hacer cosas. ¿Hacer cosas? ¿Estás aprendiendo a grabar? Sí. ¿Te gusta la cámara o qué? Sí. ¿Sí? A ver, ponte a grabar a tu abuelo. No. ¿Qué está haciendo tu abuelo ahorita? Ahorita está poniendo las fibras de carbono. Ahorita están arreglando el porche porque la parte de la puerta para abajo es de fibra de carbono, lo están haciendo, pero creo que no salió bien. Ahorita Miguel fue a la camioneta por no sé qué cosa, creo que una maleta, pero ya viene en camino, así que lo esperamos. Aquí en el taller tenemos un carro de carreras que es Mitsubishi. Tiene el paracaídas trasero y pues corre mucho. Un Eclipse, tenemos un Supreme K4 bien chido, negro. Lo están arreglando. Sergio tiene un Mitsubishi rojo, corre también muy recio. Yo me he subido y ahorita están arreglando el Porsche GT3. Sí corre, se ve que corre. Ya te voy a seguir. ¿Qué es lo que quieres, Sergio? Enséñales cómo se ve. Lo que hicimos fue esto, mira. Todo esto, la fibra de carbón, en terminados satinados. ¿Cómo estás, feliz? Sí. Ya quedó el lip kit enfrente, en los lados, el difusor de atrás, un acabado de satín. Muy padre ver un carro de esos aquí en Tijuana. Y pues ahorita tenemos que llevarlo con el dueño en Chula Vista, así que entre yo y Sergio lo vamos a cruzar. Chula Juana, bro. Chula Juana. Pero la experiencia en sí de manejar un carro, ¿cómo se siente? Es otro nivel. ¿Sí? Sí, es un sueño. Y pues va a ser experiencia chida poder manejarlo un ratito. Explicarles lo que se siente manejar un Porsche. Es una experiencia que wow. El techo es súper padre, me encantan las luces, me encanta la jaula, y recientemente en cuestión de los Porsches es algo que de verdad quiero. Creo que todos como hombres que nos encantan los carros tenemos sueños y aspiraciones a ciertos carros, y un Porsche para mí siempre ha sido uno de ellos, no para la colección. Así que aunque me encanten los Mitsubishis, tendré uno en mi vida. Bueno, ya llegamos con el Evo, estoy súper cansado, pero tenemos 5 minutos para mover el Eclipse y el Evo, y por mala suerte el intercooler se lo terminé quitando, lo tendré que desconectar, sacar el Eclipse y luego sacar el Evo para que se pueda subir en la grúa. Nada más que ya me avisaron que están como 10 minutos, entonces me voy a apurar, voy a enfocarme en hacer las cosas y en no grabar. Listo.
El Leo ya está en el taller. Como pueden ver, aquí traemos al Evo 8 de Ángel con un turbo mucho más grande. Es un estilo muy popular en cuestión de cómo armamos los Evos acá. Y este va para más potencia, creo que él quiere sacar como unos 900, 800 caballos con este. Todas las partes, y ahorita Ángel está volviendo a quitar todo lo que es el arnés, ya que cuando la metimos por atrás, la metimos detrás de las líneas de ABS ahí, y eso hace que no haya suficiente pues alcance, ¿no?, para poderse conectar aquí con el coil pack. Entonces tendremos que volver a desconectar todo para desconectar y mandarla directa por aquí para que quepa bien. Bueno, ahorita estamos enfocándonos un poco en el interior. Quiero poner todo de regreso del asiento. Aquí está todo lo del arnés que viene desde fuera hacia adentro. Y tenemos un chorro de alambreo que estaban puestas antes para las cages de AEM que ven ahí. Así que voy a enfocarme en limpiar todo esto. Ya quedó el interior, nomás falta conectar todo en la compu. Pero como pueden ver, ya sacamos todo este alambre extra que era innecesario. Quedó todo bien puesto, nada más me faltan esos dos paneles que, pues, la verdad no son de banco, están enfrente. Pero a diferencia de antes, pues mucho más clean, ¿no? Bueno, al parecer no quedó el whisky externo, al parecer está muy chiquito para el manifold de BS-Fab. Entonces tendré que contactarme con la compañía para pedirles la versión más grande. Ángel también se quiere llevar el Evo este para Mitsubishi Owners Day. Que nomás le falta el tractor y las flechas. Luego le prestamos un chorro en cuestión de unos detallitos. Nomás falta el piping, manguera del radiador, la whisky no ocupo, la válvula de alivio, el regulador de gasolina, esa, la compu, intercooler, el kit para hacer que la batería se vaya hacia atrás. También llegué a poner todo el interior de regreso y pues puse todas las partes de regreso, ya que me voy a ir por 6 días a Ohio al DSM Shootouts, porque les vendrá un video individual. Y pues el carro se va a sentar aquí, pero mínimo progresamos suficiente y ya sé, mínimo ya sé qué ordenar, a quién se está hacer y qué se requiere para echarlo a aprender. Ya no falta mucho, ya casi queda, y pues cualquier progreso ya saben que voy a documentar todo y lo estaré subiendo aquí al canal de español. Así que ahorita vamos con el otro Miguel, ya que tiene su Mazda RX-7, y vamos a ayudarlo a repararlo. Creo que le está fallando el master, así que el mundo de los carros es algo que es para mí 24/7, es todo lo que pienso, todo lo que quiero hacer. ¡A la madre! ¡A la verga! I should gear. Back to the future.